Hoy quiero que veamos algunas de las mejores animaciones que hay en internet de música, de piezas. Un poco el rollito ese que hizo Disney con la peli de fantasía, pero en modo millennial. Vídeos en los que hay animaciones que van a ritmo con piezas icónicas, como por ejemplo este. Estos los ha hecho Doodle Chaos. Las hace con una herramienta que se llama Line Rider y que puedes usar, en la que puedes como rollo pintar por donde quieres que vaya el personajito y luego le das a play. Bueno, claro, ahí pues, ¿qué esperaba? Está cayendo al abismo, no sé si esto tendrá un fin, no sé a quién se encontrará cuando llegue abajo del todo. El caso es que para que no se caiga le puedes poner otras líneas e incluso le puedes poner líneas de aceleración, parece ser, para que vaya todavía más rápido. ¡Adiós! Se nos fue. Y no es fácil, ¿vale? No es... O sea, lo que hace Doodle Chaos no es nada fácil, porque tienes que importar aquí una pista de audio. A ver, vamos a importar un clásico para competir con los toreadores de Carmen y la quinta de Beethoven. A ver cómo funciona esto. Me parece que es bastante representativo de la letra, realmente. Yo te soy sincero. A ver, esto es muy difícil. O sea, me parece muy difícil hacer lo que hace Doodle Chaos. Que le queden cosas tan guays como esta. O sea, como que, a ver, tendría que justo cortarse aquí con ese terraplanismo y entonces ahora tendría que aparecer un... conspiración... A ver... No voy a seguir, dejemos a los maestros. La cantidad de horas que le ha debido dedicar a esto, o sea, en las descripciones a veces pone que ha estado 2 meses trabajando en algo, y es que tiene que ser así porque es una locura. Pero el resultado mola mucho, y sin embargo, no son a mí las que más me llaman la atención de las que ha hecho este señor, Doodle Chaos. ¡Doodle Chaos! ¡Doodle Chaos! Entonces vamos a contrarrestar la viralidad de estos vídeos, que algunos tienen 90 millones de visitas, con ver algunos de los menos vistos, pero que en mi opinión molan mucho más. Bueno, no sé si más, pero que están muy bien. Bueno, sin más. Tengo que ser más contundente con mis opiniones, pero suavemente. El ritmo realmente no es una cualidad solo del audio, no es una cualidad de la música. Cuando das martillazos a algo, tienes ritmo. Cuando bates un huevo, tienes ritmo. Cuando te lavas los dientes, hay muchos momentos en los que haces ritmo, pero no de manera acústica, no para que se oiga, sino porque el ritmo es una cosa que trasciende a eso. Y por eso estos vídeos son tan hipnóticos. Ocurre cuando el ritmo de la música y el ritmo de la imagen de pronto es el mismo ritmo. Como por ejemplo este vídeo tan guay en el que Doodle Chaos asocia beats de batería con imágenes. Aquí están el snare, el kick y los platillos. Y aquí de pronto empieza a haber un ritmo simple. Los ritmos se van haciendo más complejos. Y finalmente termina haciendo esta fantasía de black metal a 140 bpm. Es maravilloso, o sea, es maravilloso. Es una visualización. Yo, por ejemplo, creo que para escuchar una fuga no hay nada mejor que visualizar cada una de las voces con imágenes, con figuras. Cuando hablé de la fuga a 5 voces de Bach, cada vez que aparecían los temas les ponía emojis que se iban moviendo. Y en general, cuando analizo partituras, siempre hago que la barra vaya por las notas. No porque piense que todo el mundo lee notas, sino porque sí que van a poder identificar el que la barra avance por las notas con que suenen las notas. Y eso yo creo que a mucha gente le ayuda a escuchar, porque para mucha gente de pronto una pieza, incluso una pieza de pop rock muy sencilla, no es tan fácil distinguir la guitarra del piano, del bajo, de la batería, de la voz, de los coros, y de un pad que hay por ahí, y de un sinte que hay por ahí, etcétera, etcétera, salvo que tengan pues un mínimo de entrenamiento auditivo. Pero de pronto con la imagen, como la imagen también tiene sus propios ritmos, se pueden establecer esas relaciones. Incluso también hay piezas de música contemporánea en las que la partitura es una especie de cosa orientativa, como con dibujos abstractos que no necesariamente significan nada, y que es en plan, realmente no quiero saber
qué nota estás tocando. Yo como compositor no quiero decirte que toques mi, fa, sol. Quiero que toques algo que se pueda relacionar con este garabato. La interpretación de un garabato. Y eso existe. Es casi como si estuvieran intentando hacer el camino inverso. Como si hubieran cogido uno de los vídeos estos de Dude el Caos muteado y estuvieras intentando ver qué música hubo originalmente que diera lugar a ese dibujo, ¿no? Es un poco lo que hacen. De hecho, vamos a hacer nosotros un ejemplo. Este ejercicio a mí me lo hacían para aprender improvisación, que era rollo. Coge una imagen, aquí voy a dibujar yo algo como, yo qué sé, abstracto, ¿vale? No sé. No sé ni qué significa esto. Y a lo mejor le ponemos algo naranja haciendo zetas. Para que la gente se pregunte, ¿pero esta zeta qué significa? I know. Y entonces ahora el ejercicio consiste en interpretar esto, esta obra, esta es tu obra, y te dicen, hazla. Entonces tú aquí realmente tienes que establecer una especie de mapeo, como de biyección, entre elementos musicales y elementos visuales. Entonces a lo mejor decides que cuanto más cálido sea el color, más grave es. O decides que cuanto más arriba en la partitura, más agudo, y cuanto más abajo, más grave. O decides que se lee de izquierda a derecha, o decides que se lee así. O sea, es que en arte todo vale. Menos mal que los artistas no son cirujanos. Entonces tú puedes decir aquí algo muy obvio, en plan, el rojo son unos golpes. Y el azul este es como una especie de trino. Y entonces de pronto, esto hace un descenso así como... Justo cuando llegan estas bolas verdes, que a lo mejor son acordes. Y de pronto aquí, esto es un brillo arriba. Y este Z es como... Esa es la obra. ¿Os ha gustado? Tiene copyright. Está en Spotify. En las mejores plataformas. A ver, estas exploraciones lo he hecho como en coña y rápido, pero en realidad son cosas que pueden ser interesantes, ¿sí? Se pueden hacer cosas curiosas si le dedicas más de 10 minutos. La cosa es que ese es como el camino inverso y hay mucha música hecha por ese camino. Pero ahora estamos explorando el camino derecho, el camino normal, el de algo suena y a eso le hago una imagen. Una de mis preferidas de Dude el Caos es la montaña rusa que suena con la obertura 1812 de Tchaikovsky. Porque es como que traduce todos los sentimientos que te produce la música a algo físico. O sea, hasta cierto punto, si tú cierras los ojos y escuchas la canción, lo que sientes es análogo a lo que sentirías montado en esa montaña rusa. O sea, por ejemplo, aquí hay unas escalas descendentes repetitivas que es como si te estuvieran mareando y entonces la montaña rusa te marea. Y de pronto llega el coro y es como una parte muy noble y justo entras pues en una especie de salón de un palacio o algo así. O que los golpes de la música coincidan con los arcos. La gracia de lo que hace esta persona es que esto es una montaña renderizada real que justo da a tempo con la música. Igual que el Line Rider. O sea, que le tiene que funcionar que cuando le da a play al principio a la música y a la animación en su ordenador, luego tienen que como seguir sincronizadas durante todo el tiempo. Por eso tarda tanto en hacerlos. O por ejemplo en este que coge la cabalgata de las Valquirias de Wagner y la hace con un coche que flota por autopistas del cielo. Y mola mucho porque a lo mejor de pronto un pa 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 que hacen los vientos metales que te vienes como muy arriba, el coche también se viene muy arriba. Y de pronto un momento en el que la música se vuelve como más oscura y un poco más como introspectiva o como negativa de alguna manera, el coche echa marcha atrás y va más lento. Esto es un montón de mapeos que se van haciendo entre cómo funciona un coche que flota por el cielo y cómo funciona la canción, qué sentimientos te produce la canción. Y esto me parece interesante porque si hubiera una especie de alienígenas, ¿cuál es la música de los alienígenas? Esa es la música de los alienígenas. Si de pronto los alienígenas, ¿vale?, que escuchan esa música, nos preguntan que qué sentimos cuando escuchamos esto,
que ellos no entienden qué sentimiento debería producirles, que para ellos esto no significa nada, porque no tienen a lo mejor ni las estructuras cerebrales ni el lenguaje común que hemos desarrollado de cómo es la música. Ni el modo mayor les hace contentos, ni el modo menor les hace tristes, ni los ritmos rápidos los bailan, ni los ritmos lentos les parecen más relajados. No asocian de esa manera la música, para ellos la música es así. Esto es una canción de amor, ¿vale? Para ellos. Pues de pronto con estos mapeos podríamos hacerles entender, podríamos codificar de qué manera nos afecta una escala descendente o ascendente o cambiar de tonalidad. Hay modulaciones que son como un coche acelerando y modulaciones que son como un coche echando marcha atrás y modulaciones que son como si explotara el coche. ¿Quién puso ahí los explosivos? ¿Por qué lo hizo? Porque en ese coche... Welcome to Night Vale. Pero para los alienígenas esto podría estar representado por otras estructuras musicales. Así que estos mapeos de música con cosas físicas que son relativamente más generales, menos abstractas al menos, que la música, pueden servir como una piedra roseta de comunicación interespacial. Martí, ¿dónde estás? ¡Haz un vídeo sobre esto, por favor! Bueno, los vídeos de los que hablo hasta ahora son de Doodle Chaos. Os dejo su link en la descripción por si queréis ir a verlo. Gracias a él personalmente porque me ha dejado ponerlos en el vídeo, le pregunté. Os quería enseñar una última cosa, que es una animación de Michael Levy sobre Giant Steps. Esta me preocupa un poco el copyright por la música, así que os pongo fragmentos muy cortos. Bueno, un poco más largos. Esta animación me la encontré por casualidad por internet hace un tiempo y la guardé con mucho cariño porque es lo que más se parece a cómo visualizo yo la música cuando cierro los ojos. O sea, lo que yo siento cuando escucho música, la semisinestesia que puedo tener de cerrar los ojos escuchando una canción y dejar como que mi mente construya como imágenes geométricas, lo más parecido que yo he visto visualizado de cómo lo siento yo es esto. Con otras sustancias puede ser esto. Pero yo hablo de simplemente el día a día. Y también os recomiendo que le echéis un ojo. Quería que conocierais estas animaciones y que nos preguntemos un poco, pues... ¿A qué suena? La música de los aliens. O la música contemporánea, que viene a ser lo mismo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!